Un proyecto de ley que busca nacionalizar a niños venezolanos nacidos en Colombia en los últimos años fue radicado en el Senado por el Defensor del Pueblo. El propósito es que no haya niños parias y que ellos tengan plenos derechos a salud, vivienda y educación. El proyecto busca otorgar la nacionalidad por adopción a los hijos de padres venezolanos que están en situación de inmigración irregular y que nacieron en el territorio colombiano después del 2015. Y en este momento, los niños de los ciudadanos venezolanos están en un limbo jurídico. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, se estima que desde el 2015 unas 8.000 mujeres venezolanas han tenido sus hijos en Colombia, los cuales serían apátridas, es decir, no tienen ninguna nacionalidad. Según la Constitución, los hijos de padres extranjeros nacidos en el país solo pueden obtener la nacionalidad colombiana si sus padres están domiciliados, es decir, tienen permiso legal de trabajo o de estudio. Que no sean considerados niños apátridas, sino que al contrario encuentren aquí el abrazo de Colombia para que los tenga como hijos y por supuesto hermanos nuestros. Para algunos senadores, este proyecto adecua el ordenamiento jurídico colombiano a los estándares internacionales, protegiendo a los menores. En Colombia vamos desde el Congreso a trabajar por esos derechos que tienen los niños venezolanos. Según el proyecto, para que los niños de padres venezolanos obtengan su nacionalidad, deben presentar ante la registraduría el registro civil de nacimiento o el certificado de nacido vivo en Colombia.